mayor, yo me ando con este pelado, yo lo llevo, hay que ir a entregarlo. Mi hermano, allá va otra vez a Mento García para el Tumix, y ella me dice que hay que ir al mayor país. Y ahí llegó el Sargento, el Sargento García allá, y me dijo, y te entera, y ya me salió, yo he estado pendiente para mí que llevar los manos para entregarme, ¿no? Es que ese pelado toca desaparecer. Y yo, ¿cómo así? Y así es que esa es la orden del jefe. Y yo, ¿cuál es? Y yo hablo con el señor Ávila, es de que ese pelado tiene que aparecer. Yo le digo a mi madre, pero ¿cómo así que el pelado se capturó? Tenía un arma, pues. Se captura, mi hermano, ese pelado, ya usted escuchó allá, ya ven por qué es lo que toca hacer con ese man. Tenemos que entender por qué. ¿Cuál es? Mi madre paella, pero ¿por qué? ¿Cómo así que tengo que ir? Yo hice el procedimiento, el cabo y el procedimiento, y ya. Sí, el pelado le disparaba porque salió corriendo, pero yo, a mí no me sale información que yo tenía nunca que venga que ese man lo vamos a matar, porque alguno dio la orden de que no quiera aparecer. Yo no, ustedes que están. No, es que ese man, donde se ve libre, ese otro pelado se embala y ahí nos embalamos nosotros. Yo, pues nosotros, ¿cuál otro pelado? Ya no, mi mamá, pues, no, mi mamá, yo pues ya un poquito salido de. Pues, mi amor, si esa es la orden suya, sabe que no está aquí para cumplir. Yo dije, así, vaya, si eso hay que darle la mano, dígame usted mismo dónde, ya el pelado lo llevamos. Me dijo, no, no te lo bajaron, se montaba la camioneta, yo me fui detrás. Ese fue con el, en la camioneta con García, no sé qué, inventándole qué cosa, diciéndole qué cosa, no sé. Iba detrás de la camioneta, llegamos a ese sitio, una trocha ahí antes del peaje a mano derecha. ¿El peaje? De Versalles, antes del peaje. Y ya, él, García me dijo, bueno, mi gente, listo. Y yo, ¿listo qué? Y yo, no, pero aquí, porque no sé, sí, chico, yo, mano. Pero no, présteme, va, dígale los dados, yo no, ahí está mi verdad, hermano, yo no sé si cómo va a ser, yo no, está, no sé cómo vamos a hacer las cosas, cómo la vamos a hacer, cómo se tiene que hacer eso. Él es bajo los dados, se van, yo, hermano, voy que ya tal, que se arrepentó García, le dicen, ¿qué van a hacer? Yo me voy inmediatamente atrás de la camioneta. Vi que el soldado prendió, el conductor prendió las luces de la camioneta. Y yo no sé con qué engaño o con qué le digo el sargento al pelado, baje ese camino. No sé con qué, porque el pelado se bajó o caminó y el pelado le disparó.